Hola mi gente linda, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. Hoy les voy a estar preparando una deliciosa sopa de pollo con chipilín. Así que si usted quiere ver pues cómo yo la preparo, acompáñeme a todo este video. Y ahorita aquí tengo el chipilín, miren. No sé cómo le llamarán en otros países, pero este es el chipilín. Es una hierba muy sabrosa y tiene mucha vitamina, la verdad que sí. Lo que voy a hacer ahorita ya es despenicarla, la vamos a despenicar. Bueno, les voy a mostrar lo que vamos a estar usando. Tengo el chipilín, vamos a usar un pollo entero. Tengo por acá el pollo, zanahoria de verdura, loroco. Tengo acá un pipián, un whisky, dos papas, chile verde, tomate, ejotes, ajo y cebolla. Eso es lo que vamos a estar usando para hacer nuestra deliciosa sopa de pollo con chipilín, que va a quedar bien sabrosa, mi gente. Voy a tener ya listo, pues, ya el chipilín ya despenicado. Lo vamos a despenicar ahorita. Yo sé que muchas personas, pues, les encanta esta sopa. Así que deje su comentario si le encanta mucho esta sopa. Ah, bueno, me hizo falta un poquito de arroz. También le voy a poner arroz y achiote, achiote para que le pueda dar un poquito de color a la sopa. Cuando ya termine de despenicar el chipilín, pues vamos a cortar el pollo y a lavarlo. Le voy a quitar todos estos canutitos que tiene por acá. Así que lo vamos a lavar muy bien, mi gente. La piel, pues si queremos se la podemos retirar, miren. Si no lo queremos así muy, muy grasosito, se lo podemos quitar la piel. Así que lo voy a terminar de cortar. Bueno, ya tengo aquí el agua ya caliente. Voy a estar agregando ya el pollo limpio. Miren. Ya eso tenemos de agua y creo que son como unos 4 litros de agua lo que hay. Le vamos a agregar, mire, chile verde, tomate y ajo. Y vamos a dejar cocer el pollo un rato en todo lo que vamos ya a cortar la verdura. Me voy a ir a cortar la verdura y en todo eso se va a cocer el pollo. Para luego ya le agregamos toda la verdura. Así que voy a dejar acá. Bueno, ya tengo aquí, mire, ya pelada la verdura. Voy a sacar trocitos pequeños. Así, así voy a estar cortándola. Solo me falta ahí la papa, el whisky y el pipián. Vean cómo va ya el pollo. Ya ahí se va cociendo bien sabroso. Vamos a agregar ya las verduras, pues ya que tenemos ya cortadas las verduras. Aquí tengo la zanahoria, la papa, el whisky, mírenme. Tengo el ejote, el oroco y le voy a poner arroz. Ya lo tengo ya lavado el arroz. Vamos a agregar arroz y ahorita le voy a agregar la verdura más dura, que sería la zanahoria. Ya la papa, recuerden que como es la más blandita, se la pongo unos 5 minutos después. La papa y el pipián se lo voy a agregar después. Eso en unos 5 minutos más. Y voy a agregar el ejote. Miren. El ejote también. Ah, decirles que en el proceso del cocimiento retiró una espuma el pollo. Eso hay que retirárselo también. Hay que retirárselo porque son todas las impurezas que el pollo despide. Voy a agregar sal. Tantita sal. Vamos a mezclar aquí, mire, todo esto. Ya si usted quiere puede ponerle consomé, puede hacerlo. Yo le voy a poner, mire, este sazón de achiote con culantro. Así que voy a agregar este achiote con culantro para que me le pueda dar color a la sopa. Miren,
Y aquí va esta deliciosa sopa de pollo. Y es rápida de preparar, mi gente. Es una receta bastante rapidita de hacer. Voy a dejar unos 5 minutos aquí la verdura que le agregamos. Y ya le voy a agregar lo que nos falta, que sería la papa, el pipián y el oroco. Esto es lo que nos falta nada más y eso se lo vamos a agregar ya en un ratito más. Bueno, ya pasaron unos minutos que agregamos la verdura. Le voy a agregar un ramito de cilantro, se lo voy a poner así para que me le pueda dar también sabor. Y vamos a probar esta sopa a ver si no me le falta sal. Sí me le falta un poquito. Me le falta un poquito más de sal. Ahí la vamos a ir probando. Vean nomás qué delicia de sopa, mi gente. Y hoy sí, pues vamos a agregar ya la demás verdura. Y aquí tenemos la papa y el pipián que nos hace falta, miren. Que esto es lo que está bastante rápido. Vamos a agregar ya esta verdura. Y quitarle esta agua. Vale, mira, ya de una vez. Y el oroco se lo voy a poner ya con cuando le ponga el chipilín, porque el oroco está bastante rápido y ahí se lo vamos a agregar. Cuando esté ya el chipilín, cuando le agreguemos el chipilín, le vamos a agregar ya el oroco, que es lo único que nos falta ya. Y le voy a agregar fideos también, mírenme. Un poquito de fideos. Solo que a mí me gusta quebrarlos. Y si todavía pues sigue sacando impurezas la sopa, hay que retirarle todo esto, mire. Toda esta espumita. Yo se la saqué al principio, pero todavía sigue saliendo un poco más. Entonces hay que sacársela. Bueno, mi gente, mire, vamos a estar agregando ya el oroco. Ay, a mí me encanta la sopa que lleva el oroco. Yo siempre le pongo el oroco. Bueno, para las personas que van a ver de otro país, el oroco es una flor salvadoreña. La verdad no sé si la pudieran encontrar en otros países, pero es una flor que nosotros la usamos en varios platillos y es muy deliciosa. Y voy a agregar ya el chipilín porque ya esta sopa ya casi va a estar. Ya la verdura pues ya estuvo. Y agrego el chipilín, mire. Esta es una sopa bien vitaminada, mi gente linda, pues. Muy vitaminada, muy sabrosa y muy nutritiva. Que es importante darle a los niños mucha verdura. Yo a mis hijos sí les pongo bastante verdura y ellos pues muy obedientes se la comen. Hay veces cuando no quieren lo que hago es que se las rayo. Se las pongo rayadita y así comen. Así de que ya un ratitito y esta sopa ya casi va a estar. Bueno, mi gente linda, ya esta sopa ya estuvo. Miren, ya probé la verdura, ya la probé de sabor. Y está rica, rica, muy sabrosa. Miren, muy nutritiva. Bueno, mi gente, y ya terminamos de hacer esta deliciosa sopa de pollo con chipilín. Aquí está ya lista, miren. Aquí nos hemos... Ya la bajé para que no se me siga sobrecociendo la verdura. Ya está lista y está bien sabrosa. Y por acá me estoy haciendo unas tortillas a las brasas que ayer pues palmié y ya ahorita pues las vamos a calentar nada más las tortillas así en las brasitas y bien sabrosas. Y aquí ya me serví un plato, miren. A mí me encanta mucho la verdura y miren qué delicia, mi gente, esto está sabroso. Vamos a probar. Gracias a Dios por los alimentos que Él nos permite. Ay, qué rico. Ese sabor del chipilín le da un sabor tan rico a las sopas.
Me encantan mucho las verduras. Y aquí van las tortillas, miren. Ya las estamos calentando acá. Ya voy a traer más. Y esa la he puesto a las brasas porque mi esposo me pidió una a las brasas. Así que vean. No se vaya a quemar. Solo le voy a dar vuelta por acá. Y ahí llevamos la tortilla. Y yo pues por acá voy a seguir disfrutando de esta deliciosa sopa de pollo con chipilín. Riquísima. Así que yo me voy a quedar disfrutando por acá de esta deliciosa sopa, mi gente. Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos a la próxima con otra receta más y otro video. Adiós, mi gente linda. Prepárensela en su casa porque yo sé que se les antojó.